Muy buenas a todos, guapísimos. Aquí el Antix Marcus 777 en vivo y en directo comentando desde su casa. No es cierto? soy el Antix Marcus, así sin el 777, no soy Vegeta. Vengo aquí a comentar algún detallito muy rápido que vi de, de esto. Eh, Mega Constructs es la marca de juguetes que está auspiciada por Mattel, dedicada a realizar los juguetes de Halo, de la franquicia Halo, Call of Duty, Destiny. No habrán visto en un Walmart, en un Sam's, los venden ahí. El caso es que al año están haciendo votaciones de figuras favoritas por los fans. O sea, tú como fan puedes entrar a un link que pone a Mega Construx, seleccionar qué siguiente figura va a aparecer en las tienditas. Ya sea un arma, un vehículo con color específico, diseño específico. Este año acabo de terminar el primer, la primera ronda y estaban viendo lo que querían hacer, ¿no? La primera ronda trataba de realizar este set que se llama multiplayer mayhem o desmadre en el multijugador me gusta llamarlo así en el que tenemos un Warhawk. un un mongus una mongus con ocho spartans es entonces las votaciones trató de armar los colores y diseños de cada de cada equipo no en este caso ya los los resultados ya se dieron no entonces tenemos que el Warhawk ganó el skin Neon Superfly, que fue el que se vio en la tienda de Halo Infinite por allá del 2020, me parece. <laughs> eh, un mongo dorado. En realidad nunca he nunca visto un mongo dorado. Tenemos que en las figuritas, microfiguras, ganó que van a, van a aparecer los colores de América. Y la skin, las skins de Neon Superfly con la arma Cindershot y la Headwave, que hasta son de Halo Infinite. Y bueno, aquí tenemos la imagen final. no Genial, ¿no? Pero, ¿qué pasa? A, eh, apenas se dieron los resultados, eh, soltaron la siguiente imagen, ¿no? Diciendo que estos eran los ganadores, o sea, la, la revelación final. Y que podían reservar la siguiente semana. O sea, ahorita, ahorita mismo ya lo puedes reservar por 65 dólares. El caso es que viendo la imagen, esta imagen que están viendo en pantalla, hay. Hay dos, bueno, un detallito que no se nos mencionó. Ya bueno, lo, lo estamos viendo. No sé si ya ustedes se percataron que hay algo que no, que no aparece aquí, por ejemplo. ¿Qué está pasando. Muy bien. Como si ustedes no lo vieran, lo hubiesen un acercamiento. ¿Qué están viendo aquí? ¿Qué es esto? ¿Alguien me puede decir esto? Yo no lo edité me, me pueden decir qué es esto ¿Qué qué, qué qué vulgaridad es esa a ver tenemos soldaditos soldaditos este lo tengo en mi en mi en mi Spartan actualmente con uy es con... tenemos el casco feo de qué, qué horrible la Mark 7, esa cosa esa cosa el Cinder Shot un lanzacuetes dorado por cierto pero esto que está aquí abajo esto no o se nos avisó Va a aparecer la miau -nir. Antropomof. No sé. Los Spartans furros llegaron a megablocks en el resumen. Bravo. Bravo. Ausparía. <laughs> en efecto, señores y señores, tenemos furros confirmados en Megablock Constructs. Ahí se lo esperaba. De hecho, aquí está la imagen. Aquí hay uno. Ah, pues aquí están los dos. Y sí, señores, va a aparecer los Spartan. A ver, una captura cerca del casco. Mira, aquí está. Ahí está. <laughs> Increíble. Va, vamos a tener los cascos burros en Mega Constructs. En este set de 65 dólares. El set llega en 2024. Bueno, falta un año, pero. Yo recomiendo que lo Si lo quieren, vayan preordenando. Ah, mira, ahí está Ni modo. Va a tener que ser un set que voy a comprar forzosamente. Sorry. Ya, eso es todo. Era. Era mi noticia del, del año, porque no subo videos. Me parece importante. Ah, la humanidad se cae en pedazos. Y todos por culpa de los burros. Ni modo. Toca adaptarse. Ya, fue todo. Bye.